Muy bien. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero ir en el espíritu de la pastora Rosy, el pastor Hugo y la visión de la iglesia que tienen para este 2023. Y que vaya conmigo, por favor, así sentaditos, está muy bien, no se ponga de pie, al libro de Mateo, capítulo 13, verso 33. Mateo 13, 33. Espero no ocupar mucho tiempo, pero sí que el Espíritu Santo toque nuestra vida de una manera muy profunda y siembre una palabra en nuestros corazones que nos bendiga y que nos edifique de una manera especial. ¿Qué anhelo de parte de Dios en esta noche? Que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender el tremendo poder de influencia que tiene el cristianismo en el mundo. La Biblia dice que la iglesia es la sal del mundo. Mírese acá. Ahí no dice, iglesia, sal del mundo. No dice eso. Habla del verbo salir. Las cuatro paredes pueden ser muy cómodas, que estamos abrigaditos, pero en realidad el dolor está afuera. Hace muchos años atrás, un amigo pastor brasilero que pastoreaba en el sur argentino, fui a predicar a un congreso a su ciudad y me dijo, quiero que me acompañes mañana, voy a pasar por ti a mediodía, vamos a ir a visitar a una discípula y era una millonaria. Millonaria. Yo nunca había estado en la casa de un millonario. Tanto así que cuando llegamos al edificio, ella muy gentilmente nos estaba esperando abajo. Entramos al edificio, todo el edificio era de ella. Subió al ascensor y no puso un botón, sino que puso una llave y la giró. Y el ascensor subió hasta el último piso. Y cuando se abre la puerta, se abre en el apartamento de ella. Todo el piso era el apartamento de ella. Era pintora, tenía unos cuadros muy bonitos, y nos sentamos a comer. En el lugar donde yo me senté había tres tenedores, tres cucharitas, tres cuchillos, solo para mí. Yo dije, aleluya, parece que hay mucha comida. Cuando vino el primer plato, la dama estaba ayudando a las personas que eran sus empleados y venían, nos servían, nos trajo un plato enorme, así grande, pero al medio con un camarón. Yo dije, ¿para qué tanto plato con un camarón al medio, hermano? Ahí está un camarón, hermano, pero perdido en ese plato, en una hojita de lechuga y una pintita de mayonesa que apenas se veía. Cuando yo miré el camarón, dije, esto es un chiste, ¿cómo trayendo plato para un camarón? Así comen los ricos, ¿no? Entonces, cuando miro yo los tenedores, yo miro a mi amigo que estaba frente a mí, la hermana se paró para traer otras cositas y mi amigo me dijo, el que yo agarro, tú agarras. Entonces agarró el tenedor del medio, lo otro era para otras comidas, que no era tanto tampoco más que el camarón, ¿no? Y agarré el tenedor del medio con el cuchillo y había que partir, hermano, yo lo agarro con la mano y ya, listo, se terminó. No, en la casa de rico hay que hacerlo con el otro. Y estaba yo partiendo mi camarón en cuatro. Me faltaba un poquito de sal. Los cubiertos eran de plata. Tenía unas líneas doradas que seguro era oro. De repente tomo el salero. El salero era de cristal. Cuando yo tomé el salero, ¿sabes qué? Quedé mirando el salero. Tenía una incrustación en unas perlitas. Yo dije, ¡wow! Estaba el modo de las ganas que me dieron de echarme el salero al bolsillo. Dije, con este salero ya arreglé para pagar la renta un par de meses. Gracias, Señor, vencí la tentación. Pero después me quedé meditando en el salero. El salero era preciosísimo. Mire, no importa cuán hermoso sea un salero. Si uno no le saca la sal, el salero no cumple su función. Nosotros somos la luz del mundo, no somos la luz del templo. Nosotros somos la sal, el templo es el salero.
El templo, el salero puede ser extraordinariamente precioso, pero si no estamos dispuestos a salir para sazonar, para dar sabor, para preservar a este mundo que está completamente perdido, habremos dejado y fracasado en el propósito de Dios para nuestras vidas. El pasaje, uno de los pasajes más conocidos en la Biblia, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con mucho respeto, mire, yo soy profesor de Biblia y sé que uno no tiene que hacer esto, pero con mucho respeto voy a cambiar las palabras del pasaje y lo voy a decir de esta manera: porque de tal manera Dios sigue amando al mundo, y esta vez ha enviado a sus otros hijos para todos aquellos que en estos crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. La gente debe poner sus ojos en los cristianos y ver que somos diferentes. Tenemos un poder tan extraordinario dentro de nosotros, y es el poder de la influencia. Diga conmigo: el poder de la influencia. Desde que nacimos hasta que morimos, todos, hermanos, no importa el temperamento que tenga la persona, influenciamos en otras personas, así como otros. Nosotros somos el resultado de innumerables personas que ejercieron influencia en nosotros. Y hay una parábola que habla de esto. Es una parábola solo de un verso, el verso número 33 del capítulo 13 de Mateo. Miren, leámoslos ahí, por favor. Si lo pone en la pantalla, Mateo 13:33, en la versión Reina Valera de 1960. Mire cómo dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió esa levadura en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire hacia acá. El reino de Dios, dice la Biblia, que el reino de Dios es semejante a... Hay cerca de siete parábolas que comienzan de la misma manera. El reino de los cielos es semejante, o el reino de los cielos, el reino de Dios es como... Siete parábolas son conocidas como las parábolas del reino. Una parábola es una historia que pudo haber sido real o ficticia, que enseña, que encierra, esconde una gran verdad. Las parábolas del reino de Mateo nos enseñan cómo es el reino de Dios. Pero quiero, por favor, que cada vez que usted escuche la palabra reino, la reemplace automáticamente por la palabra gobierno. Creo que tiene mucho más sentido y entendimiento para nosotros la palabra gobierno que la palabra reino. El gobierno de Dios, el reino de Dios, escuche esto, no es un tema de la Biblia, es el tema de la Biblia. ¿Te acuerdas cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos y le dijo: cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos? Esa fue la primera frase. La segunda frase: santificado sea tu nombre. Y la tercera: venga a nosotros tu gobierno y hágase tu voluntad como es en el cielo, hágase también aquí en la tierra. Dios no es bipolar. ¿Conoce a personas que tienen un desorden psicológico llamado desorden de síndrome bipolar?
Son las personas que un día te saludan y dicen, ¿cómo estás, hermano? Y te sonríen, te dan un abrazo. Y tú dices, muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Qué te importa? ¡Ay, no! Y dice, Dios mío, ¿qué le pasó, ¡Santo! ¿Sabe usted que había en la Biblia un tipo que era bipolar? Era Saúl. Saúl era el rey de Israel. La Biblia dice que era profeta. ¡Wow! Profetizaba una bendición. Pero al rato agarraba una lanza, hermano, y quería matar al ungido de Jehová. Yo he conocido a profetas que son así. Cuando están arriba y profetizan, lindo, 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 hermano. Pero se bajan, Dios mío. Me dan ganas de decirle, oiga, ¿por qué no se queda vivir allá arriba? No baje, por favor, no baje. Diga a la pastora que le ponga una camita, duerma ahí, viva ahí si quieres. Entonces, mira, Dios, hermano. No es que un día te dice, yo te amo con amor eterno, y al otro día dice, no, te odio, te aborrezco. Dios no es así. Dios no cambia de planes. Por eso usted alégrese cuando Dios te dijo que Él cumplirá su propósito en su vida. Él no va a cambiar de planes. ¡Aleluya! Nosotros los chilenos, digo así para que ningún otro hispano se moleste, somos muy, de repente dejamos las cosas a medio. Mi esposa va a decir amén, mire, una puerta a medio pintar, un clavo a medio clavar, dejamos las cosas así arregladas a la mitad. ¿Se imagina Dios fuera chileno? Dice, voy a trabajar en tu vida, voy a tratar en tu vida, y te empieza a tratar y a mejorar, pero te deja la mitad. Hermano, Dios no cambia de plan. Alégrese por eso. Lo que Dios pensó, Él lo va a cumplir. ¿Sabe cómo comienza la historia de todo esto? La historia comienza así. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, lo hizo y les dijo, fructifique. Número uno, fructifique. Número dos, multiplíquense. Número tres, extiéndanse. Número cuatro, gobierne. Amén, amén. ¿Sabe? El anhelo de Dios siempre ha sido igual, que uno pueda crecer internamente, lo primero. No podemos dar lo que no tenemos. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. El mejor sermón que uno puede predicar es el que vive. Entonces eso es, hermano, crecer, dar fruto interno. Pero segundo, multiplicación. Dios ama la multiplicación, hermano. Tercero, la multiplicación va a generar la extensión. Vayan, dice, vayan. Usted nunca va a ver que la Biblia dice, esperen que la gente venga. No dice, Cada vez que un verbo en la Biblia, en español, termina en la letra D, eso se conoce como imperativo en nuestro idioma. Y el verbo ir está en presente imperativo. Y no da lugar a opción. No dice, es que no tengo el don. Es que no tengo la pasión. No, no tiene nada. Vaya igual. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, mira, cuando Jesús establece su ministerio aquí en la tierra, 3 años y medio, miles le seguían, pero cuando Él resucita, la iglesia de Jesús todo tenía 500. 500 personas. Estaban el día que Jesús ascendió a los cielos. Y Jesús no cambia de planes. Le dice, no se vayan de Jerusalén. Esperen que venga la promesa. Y cuando venga el Espíritu Santo, seréis revestidos de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo. Eso es, fructifiquen, crezcan internamente en la relación con el Espíritu. Pero luego, prediquen Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué es el anhelo de Dios? Lo mismo que el principio. Justificado, multiplicado, llenar la tierra. Pero el énfasis quiero ponerlo en esta parte, sojuzgarlo, gobernarlo. No me refiero a un gobierno político. No me refiero a un gobierno militar. No me refiero a un gobierno secular, porque el reino de Dios no es de este mundo. Amén. Estamos en este mundo porque necesitamos, escuche bien, traer salud a este mundo. Amén. Hay gente, hermano, que está sufriendo.
lo que contaba la pastora. Un hermano se siente tan honrado y tan privilegiado. El otro día fui al hospital, me tocaba ir a resurtirme de la medicina de la quimioterapia. Es una pastilla que yo tengo que tomarme diario. Esa fue la pastilla que hizo que mi cuerpo y cambiara. Me puse blanco, mi cabello se emblanqueció completamente. Ahora ya se está poniendo negro de vuelta, ¿ves? No, no crea que me pinté, no, no, por favor. Hace algunos días un pastor me queda mirando y me dice, Moisés, me dice, tú te ves cambiado, te ves moderno. Y así como que no quería preguntarme, pero me la soltó, me dijo, ¿dónde te hiciste los rayitos? Yo lo quedé mirando y dije, no, si esto es mío, fue por el cáncer. Tenía que le recomendar a la peluquería donde entran los rayitos. Es porque la medicina es tan fuerte. La medicina me da unos dolores terribles. Es muy común que yo ande con náusea, con vómitos, con indigestión. De nada me viene, hermano. Si me viene ahora, no crea que Dios me está liberando. No, por favor, sepa que es la reacción de la medicina. Y ahí estaba yo para resurtirme de la medicina. Y cuando me la pasan, me hacen firmar ahí lo que tengo que firmar. Y de repente me quedo mirando el papel. A mí me salía cero pesos, cero dólares. ¿No saben cuánto cuesta ese frasquito de 30? ¿Cuánto? 25 mil y algo. 25 mil dólares. Hoy a las 5 de la tarde acabo de tomarme 900. Y yo no pago nada. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a tener que disfrutar la misericordia, la bondad y la grandeza de Dios. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no darle gracias que Dios es el que obra en nosotros su buena obra? A veces lo hace a través de un milagro instantáneo. Gloria a Dios, pero yo he experimentado eso, he visto eso con mis ojos. Y lo vi a un muerto resucitado. No me lo contaron, yo lo vi, hermano. A un anciano pastor que oró por una persona que llevaba muerta más de 25 minutos y lo levantó. Yo quedé así con unos ojos, hermano. Yo había ido a esa iglesia para predicar durante un fin de semana. Ese día no quería predicar. Dije, yo voy a predicar. Si este pastor que tiene aquí resucita muerto, yo he visto el poder de Dios. Pero también sé que Dios trabaja de manera misteriosa. A veces lo hace a través del proceso, a través de la medicina. Por eso cuando la pastora contaba a esta dama que está viviendo en la calle y que tiene cáncer, uno piensa en sí mismo, hermano, y dice, ¿sabe? Hay tanto dolor en el mundo, tanto dolor. Uno de mis compañeros cuando yo era joven y bello, hace tantos años atrás, estábamos en clase de cómo aprender a predicar, y pasó un compañero argentino, joven como yo tenía 19 años, y él tomó su Biblia y dijo esta frase: el mundo, dice, así comenzó su mensaje, se paseaba así muy elocuente él, el mundo mendiga pan en las vacías canastas de los cristianos. Cuando yo lo escuché dije, wow. Luego dice, si hay tantos alcohólicos, drogadictos, gente triste, es porque alguien llegó a ellos primero con un mensaje diferente. Si hubiéramos llegado nosotros primero. Oh, ¿qué mensaje, hermano? Un compañero de la señora, y estaba recién aprendiendo a predicar. Imagínense, hermano, el mundo está sufriendo. El mundo es como una llama que se está extinguiendo. Y la única persona capaz de volver a encender esa llama está aquí sentado en este lugar esta noche. ¡Aleluya! Tenemos un poder tan impresionante. Es el poder de la influencia. Diga conmigo, el poder de la influencia. Por eso el reino de los cielos es semejante a la levadura. La levadura. Yo recuerdo cuando yo hice esta predicación,
La hice para una iglesia y me pidieron ayuda para hacer varios mensajes. Y un día predicamos acerca de las parábolas del reino. Y cuando pusimos en la mesa los nombres de todas las parábolas, nadie quería esta parábola. Porque es un solo verso, hermano. Y ¿sabes qué? La Biblia, la levadura, siempre está asociada con algo pecaminoso. Por ejemplo, en un evangelio, en el evangelio de Lucas, Jesús habla de la levadura y dice estas palabras. Mire cómo dice. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y está hablando acerca de la hipocresía. El apóstol San Pablo en la iglesia en Galacia dice, un poco de levadura leuda toda la masa, y está hablando del legalismo. Más tarde en Primera de Corintios, Pablo escribe, no sabéis que un poco de levadura permea toda la masa, y está hablando de la inmoralidad. Mucha gente, hermano, en esta palabra tropieza. Y porque la presentan como algo negativo. Pero no es así. Cuando la Biblia dice que se guardemos de la levadura de los fariseos, está hablando de la hipocresía, y luego del legalismo, y luego de la inmoralidad. Pero no está hablando de esos pecados. Está hablando cómo algo tan pequeño puede terminar corrompiendo absolutamente todo. Entonces, en cada pasaje que yo les acabo de leer, Lucas, Gálatas y Corintios, mira, no mencionamos acerca de la levadura, sino que estamos hablando del poder de la influencia. Yo no pretendo darle una explicación detallada de esta parábola, pero déjenme solo dejar en sus corazones esta verdad central. En la parábola de la levadura y la harina, así como en los versos que les acabo de citar, la intención de incluir la levadura es la misma, mostrar su capacidad impresionante de leudar, de permear y de influir. ¿Sabía usted que nosotros los chilenos, yo soy chileno, somos el segundo país en el mundo más consumidor de pan? El viernes fuimos a predicar en una iglesia y le dije, pastora, ¿hay pan? Yo me junto con un grupo de pastores dos veces al mes aquí en el condado de Orange para darle mentoreo, los discípulos. Tomamos un desayuno en un hotel, nos juntamos para orar juntos, conversar y compartirles una palabra. Y en un comienzo yo le decía, el que quiere traer algo, traiga. Yo llegué a los pastores con unos taquitos, con unas donas, unos pastelitos, unos panitos salvadoreños. Y un día yo llevé el pan que yo como. Es un pan largo, se llama baguette. Aquí en el condado lo vende una tienda llamada Lee Sandwich. Es un pan. A cada momento sale pan caliente. Resulta que ya llevamos algún tiempo con estos pastores y cuando yo llevo el pan y ellos traen otras cosas, no comen nada, solo se comen mi pan. De hecho, hay un pastor que tiene problemas estomacales y él lleva una bandeja de fruta porque no puede comer otra cosa que tenga harina. Y yo lo veo comer y los pastores, nadie come la fruta del pastor, yo nomás, hermano, para empatizar con el que vea que no está comiendo fruta solo. Lo demás, puro pan, 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 pan. Ve el poder de la influencia que uno tiene, hermano. Recuerdo cuando fue la pandemia del COVID-19, que el mundo se quedó en una pausa. Una vez escribí un artículo para una revista hablando de que hace muchos años atrás en la Biblia el mundo se detuvo para que el pueblo de Israel ganara una batalla, ¿se acuerda? Increíblemente lo volvimos a vivir cuando vino el COVID-19. Por nuestro trabajo que hacemos en esa época con mi esposa salía, vi las calles vacías, ¿no?
conducir en los freeways del sur de California con poquitos autos. ¡Wow! Los negocios estaban cerrados, ya no podía ir a comprar mi pan ahí al Lee Sano. Entonces lo primero que hicimos con mi esposa fue buscar dónde comprar la harina, pero no había. Todos los comercios ya no tenían nada, hermano. La gente vació los comercios, los que abrieron. Entonces busqué en internet hasta que encontré a un bendito que vendía harina. Lo llamé por teléfono y fui y le compré dos quintales, dos sacos de 50 libros, 50 libras de harina cada uno. Y se lo traje a mi esposa y a mi hija. Todos los días ellas hacían pan. Le vertían harina a mi esposa. Conseguimos levadura también. La levadura la ponía en agüita tibia. Ya le voy a explicar eso. Le agregaba un poquito de azúcar. Y la echaba y empezaba a amasarla. Un día me dice, ¿me ayudas? Y yo le dije que no, gloria a Dios porque le dije que no, pues si no toda la cuarentena hubiera tenido que estar ahí amasando. Mejor le compré una amasadora que lo hacía sola. Ah, qué lindo, mi esposa me agradecía tanto por esa amasadora. Y todos los días, el pan con levadura, sabe usted, es esponjoso, suave, sabroso. ¿Se imagina calentito así con mantequilla? Ay, un hermano pastor, no me hagas sufrir, por favor, ya me dio hambre, mi también. Pero el pan sin levadura. ¡Santo! El pan sin levadura es seco, aplastado, sin sabor. La levadura, hermano, y a pesar de que es poquita, quiero que me sigan esto, por favor. La levadura es muy poquita. ¿Sabe lo interesante de la harina, el agua, el azúcar? Todos esos elementos que uno usa para hacer pan son elementos inertes, muertos. El único elemento que tiene vida es la levadura. La levadura es un hongo. Mi esposa nunca guardó la levadura en el refrigerador, porque no se guarda ahí. Se guarda en un recipiente cerrado, en un lugar fresco y oscuro. Y ahí está. Es levadura, puede hacer algo impresionante, pero ahí está. Y no es hasta que alguien lo toma, saca un poquito, lo pone en la harina y cumple su función. Yo conozco a tantos cristianos así, levadura, hermano. Pero encerrado en el cajoncito. ¡Ay, ay! ¡Inerte! Mira, nosotros, hermano, escuche por favor. Tenemos vida. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó solamente con vida a Dios. La Biblia dice que Dios creó la vida en los animales, en las plantas. Eso es vida biológica. En la escuela, ¿sabe qué nos enseñan los maestros? Que está el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Y a los seres humanos nos ponen dentro del reino animal. Bueno, ¿qué culpa tengo yo que él quiera hablar de su familia? Yo no pertenezco al reino animal. El hombre fue creado con vida increada, no solo vida biológica. La Biblia dice que Dios sopló Zoe. Y la palabra Zoe es vida increada. He venido a decirte que tú tienes vida en tu vida. Tienes vida de Dios, tienes presencia de Dios. Pero eso nunca se va a activar si usted no lo mezcla con el agua. ¿Cuántos saben que la roca, esa peña de Oré, todavía está brotando? ¿Cuántos saben la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hermano, Jesucristo es el agua de vida. Cuando tú te mezclas con Jesús, cuando permites que Jesús te llene, tu vida surge vida. Sin Dios nada podemos hacer. Predicamos porque Dios está con nosotros.
Los dones se manifiestan porque Dios es bondadoso. Amén. Y nos ha dado esos dones. Gloria. Necesitamos ese toque de dulzura de nuestras amarguras. Gloria a Dios. La única manera que ese pequeño pedacito de levadura pueda cumplir su función es que primero sea mezclado con el azúcar y con el agua tibia. Dice la historia que Jesús contó que una mujer puso un pedacito de levadura en 3 medidas de harina. Impresionante. ¿Sabe cuánto son 3 medidas de harina? Una efa. ¿No les parece maravilloso? Usted dice, ¿qué es una efa? Son 22 libras de harina. ¿Cuántos son 22 libras de harina, hermano? Con 22 libras de harina usted llena toda una mesa así grande, llena de harina. Y lo único que necesita es un poquito de levadura. Aleluya. Y cuando la levadura, la única manera que puede fungir efecto es que se pierda en la masa. Si no se pierde en la masa, si no desaparece, no va a cumplir su propósito de ser. La Biblia dice que porque de tal manera Dios amó al mundo. El mundo es la masa que envió a su hijo a nacer en una ciudad llamada Belén. ¿Sabe qué significa el nombre Belén? La casa de pan. Mira qué interesante. Y ese pedacito de levadura vino a Belén, a la panadería. Y ese pedacito de levadura vivió como hombre. Creció, sirvió, padeció, murió y resucitó. Ese pedacito de levadura, hermano, el reino de los cielos, es semejante a la levadura. ¿Ve que me están dando algo de negativo? Usted y yo, hermano, tenemos un poder tan impresionante de influir. Capaz que usted no lo sabía, pero usted hoy se va a ir con un regalo de parte de Dios. Amén. Y es considerar, escuche esto, el valor de las cosas pequeñas. Nunca jamás, por favor, menosprecie ni menoscabe el valor de las pequeñas cosas. Hay un dicho chino que dice ni atón ni atán indotón. Como usted no tiene idea de chino, yo se lo traduzco. Un camino de miles de millas comienza con un paso. Alguno dirá, wow, pastor sabe chino. No, hermano, no sé, lo acabo de inventar. Pero vuelvo a escuchar, un camino de miles de millas comienza con el primer paso. Ese pedacito de levadura eres tú. Yo, por más que yo quisiera, como pastor, ir a tu familia para hablarle de Dios. ¿Se imagina que el pastor tenga que ir a la familia de todos de la iglesia? Por más que quisiera conocer a tus compañeros de trabajo, o ir a la escuela, al cole, a la universidad donde están, eso no se puede, hermano. El pedacito de levadura es usted. ¿Sabe el poder tan grande que ha tenido el cristianismo en el mundo? Escucha esto, hermano, los sistemas judiciales, todo el sistema social, la ayuda a los pobres, a los desamparados, a los sin hogar, los sistemas educativos. ¿Sabe cómo fue que fue fundada la Universidad de Harvard? ¿Sabe por qué se fundó la Universidad de Harvard? Porque la iglesia, escuche, la iglesia de Cristo necesitaba entrenar a los laicos para la obra del ministerio. La Universidad de Harvard, como las grandes universidades en esta nación, hermano, comenzaron no como universidades seculares, comenzaron como universidades cristianas. El cristianismo comenzó a permear cada rincón de la sociedad. En un país donde existía esa diferencia entre blancos y morenos, se levantó un pastor bautista
llamado Martin Luther King, con un mensaje desafiante, impresionante. Ahí frente a miles de personas, él expuso uno de los más grandes sermones que se han escuchado en la era moderna. Tengo un sueño. Él fue asesinado por sus valores, por sus convicciones, pero logró como un pedacito de levadura cambiar la mentalidad de toda una nación y del mundo entero. Por favor, entienda que los gobiernos, hermanos, con la cantidad de dinero que gastan los gobiernos de la ciudad, del estado y de la nación americana, escuche bien, para prevenir que la gente caiga en droga. Ellos no gastan dinero en recuperar, porque no tienen la habilidad de recuperar. Por eso gastan mucho dinero en inversión, invierten para que la gente no caiga en droga. Escuche esto, por favor. Las instituciones que más tienen éxito en recuperar gente que ha estado en droga, en alcohol, en crímenes, en violencia y en delincuencia, es la Iglesia de Jesucristo, la Madre de Dios, la Niña de los Ojos de Dios. Cuando la Iglesia entiende que es levadura, va a cumplir esa razón de ser. Y yo te preguntaba, ¿cuál es tu nombre, hija? Dani. Y Dani, ¿cómo llegaste a Cristo? Por medio de mi hija. Su hija le habló. ¿Dónde está su hija? Levante la mano a la hija. Estaba ahí, la hija, que estaba chiquita. Hija, ¿cómo llegaste a Cristo? Mi prima. ¿Tu prima? ¿Dónde está la prima? ¿Cómo llegaste a Cristo? Mi madre. ¿Tu mamá? ¿Cómo llegaste a Cristo tú? Oh, su esposa, ¿cómo llegaste tú a Cristo? Por medio de ellos. ¿Cómo llegó usted a Cristo? De la mamá, de las benditas suegras. ¿Sabes? ¿Notó? Si yo le preguntara al 100% de las personas que están aquí, llegaron a Cristo, porque un pedacito de levadura los permitió. Un pedacito de harina, un pedacito de levadura, hermano, lo incluyó. ¿Por qué no hacemos lo mismo entonces? Termino con esto. ¿Puede venir el chico o la chica del piano, por favor? Mire, termino con esto. Ya le conté que mi hija se acaba de ir hoy terminó de cambiarse. El otro día fuimos al supermercado, mi esposa agarró unas pastas, y he hecho muchas. Y yo le dije, pero si somos dos. No, es que para la niña que se va. La mamá siempre son así. ¿Saben lo que hacía la mamá judía cuando su hija se casaba? La mamá judía tomaba la masa que había hecho para preparar el pan y tomaba un pedacito de masa ya leudada, lo envolvía y se lo regalaba a su hija. La hija estaba recién casada, entonces tomaba ese pedacito de masa leudada, se conocía como masa madre, y la ponía en un montón de harina, porque ya esa masita tenía levadura, y la ponía en un montón de harina, y esa muchacha que estaba iniciando un nuevo hogar, hacía su primer pan. Eso significa, querido, de que todo lo mejor, las más grandes bendiciones, la más grande gratificación, los más grandes valores, las más grandes bendiciones, tienen que ser traspasadas de generación en generación. Por favor, no cortemos las bendiciones. Si alguien te tiene el pasar el pan de mano en mano, el milagro se va a detener. Así fue como ocurrió la multiplicación de los panes en el desierto. Porque la Biblia dice que el día estaba oscureciendo. Es decir, que lo que había que hacerlo rápido. Jesús no todo tiene 5.000 hombres. Alimentó 5.000 hombres, pero habían 5.000 mujeres, 5.000 niños, 15.000 personas. Y uno de sus discípulos llamado Felipe le dijo, Señor, levanté una ofrenda, aquí hay 200 denarios. Pero 200 denarios, que son como $200, no alcanzan para tantos. Y hay otro discípulo muy especial llamado Andrés.
un día le voy a predicar de Andrés. Trajo un niño. Y Señor, aquí hay un niño que quiere cooperar con lo que tiene. Jesús no me dice, ¿qué tiene, niñito? Mi mamá me mandó a comprar. Pero vi la multitud y lo seguí. Y aquí tengo 5 pancitos y 2 pescados. Jesús no tomó los 200 denarios, tomó los 5 panes. Y le dijo a los discípulos, hagan que la gente se recueste en el pasto en grupos de 50. 50 aquí, 50 acá, 50 allá. Entonces los discípulos empezaron a preguntar, júntense en grupos de 50 y se sientan. Jesús organizó el milagro. Jesús no oró y apareció una montaña de bolillos y dijo, ¡saquen pan! No, Jesús organizó el milagro. Haga que se sienten en grupos de 50, en 50, en 50. Ya no son 15.000, son 300 grupos de 50 personas. 50 por 300 es igual a 15.000. Jesús tiene 12 discípulos. Es decir que Pedro no tiene que atender a 300 grupos. Solo tiene que atender a 25 grupos. Lo mismo que Tomás, lo mismo que Mateo, lo mismo que Juan y hasta Judas. Cada discípulo atendiendo 25 grupos de 50 personas. Porque 25 por 50 son 300. 50 por 300 son 15.000. Algunos se ocupan, pastor, el pastor para el chino y para la matemática. No, es que yo saqué la cuenta hace tiempo, hermano. Y cuando Jesús oró, le voy a reiterar, no es que apareció una montaña de bolillos. La Biblia dice que Jesús partió y el concepto griego correcto es repartió el pan. Tomó la canasta del niño con 5 panes y le dice a los discípulos, consíganse una canasta cada uno. Rápido trajeron una canasta vacía. Y Jesús después de orar, mete su mano en esa canasta de 5 panes y empieza a repartirla. 1 pan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un discípulo dijo, niñito, ¿cuántos panes eran? Y el niñito dijo, 5. Ahora hay 12. Me imagino que Pedro, el más avesado, dije, venga un representante de los grupos de 25, vengan 25. Y Pedro, con toda la fe que podía caminar sobre las aguas, metió la mano, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Todos hicieron lo mismo. Y ese que recibió el pan dijo, vengan los 50, 1, 2, 38, 39, 49, 50. Porque el día declinaba. ¿Cuánto demoraría en 12 personas, hermano, alimentar a 15.000 personas? Horas y horas y horas. Lo hicieron rápido. ¿Y sabe cómo lo lograron? Porque cada uno participó. El milagro de la multiplicación viene cuando el pan pasa de mano en mano. Dígalo conmigo, el milagro de la multiplicación viene cuando el pan pasa de mano en mano. Yo sé que lo que comemos acá, hermano, es delicioso. Aquí en la casa de Dios somos alimentados. Pero por favor, no se lo coma todo. Guarde ese pedacito de masa que la mamá le daba a su hijo. Y de lo que usted recibió, si recibió de gracia, de gracia. Amén. No tiene que armar un sermón, simplemente tiene que repetir lo que usted escuchó en este lugar. Y Dios se va a encargar de que el milagro de la multiplicación se opere, se genere. Por eso hay un trabajo. No se esconda. No pertenezca al servicio secreto del reino de Dios, en donde nadie sabe que es cristiano. Tampoco le diga, le estoy diciendo que hable con, ande con la Biblia bajo el brazo todo el día, cantando aleluya, gloria a Dios. Porque allá en el trabajo, cuando tiene un problema con el patrón, no va a necesitar hablar en lengua. Necesitará responder con mansedumbre. El mayor sermón que podemos predicar es el de labios cerrados. Con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestro servicio, con nuestro carácter de Cristo en nosotros. Usted solamente hágalo de esa manera y llegará el momento en que la gente sola se te va a acercar. Dice
Dice, ¿cómo puedes estar confiado en medio de la incertidumbre que hay en la nación? Es el único que está siempre alegre. ¿Cómo lo hace? O el hijo del millonario, por ahí tienes y solo vienes para pasar el tiempo acá, para no aburrirte en casa. Usted debe decir, amén. Mi Padre es el Rey del Rey y el Señor. Amén, del Señor. Y usted no puede tener la oportunidad de predicar a Cristo. No sé que el asunto de la vida esté naciendo en él. Pero que terminó permeando, hermano, a millones de personas. Y qué lindo que llegó a la lejana nación de Chile. Ahí en la casa humilde de un pastor misionero. Un día domingo, hermano, yo estaba sentado en una nave escuchando predicar a mi papá. Y cuando mi papá predicó ese día, la palabra me tocó tan profundamente que comencé a llorar. Cuando mi padre dice cuánto quieren entregar su vida a Jesús, yo me puse de pie y caminé a la tarde. Era hijo del pastor, hermano. Y rompí mis rodillas. Pasaron muchos años después. Y ahí otra vez estaba yo en una banca sentado con un predicador, empezó a hablar, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo en mi corazón digo, Señor, si tú quieres que yo vaya, que ese hombre diga mi nombre. Y el predicador guardó silencio y comenzó a decir una iglesia de 800 personas, Sonia, Daniel, María, toda la gente de la iglesia, eran los hijos del pastor, hermano. Ahí me entré la cabeza y dije, Señor, que diga mi nombre. Si quieres que yo vaya, diga mi nombre. El pastor guardó de esos silencios que son incomprendidos los predicadores. En un momento señaló hacia el ala donde estaba yo. Dijo Moisés, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ese día yo caí sobre mi rodilla e hice una oración. A la edad de 18 años yo oí estas palabras. Le dije, Señor, como quieras, cuando quieras y donde quieras yo estaré para ti. Lo único que te pido es que tú también estés para mí. Han pasado desde el día que Dios mío más de 40 años, cerca de 40 años, 37 años ya. Dios nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. A que partir no espera, hermano. El pan que recibió hoy, deje un pedacito y lo pasa de mano en mano. Comparta de Cristo, hable de Cristo. El Señor añade a la iglesia lo que anda es el salvo. El Espíritu Santo es que convence de pecado. No son nuestras palabras, no es nuestra eloquencia. El Señor está en este asunto, el Señor está en esta compañía, en esta empresa. Él ha decidido llegar con su amor al mundo, pero necesita gente que se abra, necesita gente que abandone nuestros monasterios llamados templos, para que vayamos donde está el dolor, donde está la tristeza, donde está la enfermedad, donde está la angustia, donde está la familia destruida, donde están los sin casa, donde están los que luchan con miles de problemas, para que te alguien le dé la mano, como aquel samaritano que recoge a aquel dolido en el camino. Lo trajo a la posada para que recibiera restauración. Se anime en el nombre de Jesús a convertirse en un apasionado de Dios para este 2023. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Doblamos nuestros espíritus delante de tu presencia. Ubicamos nuestro corazón delante de ti, Señor, para darte gracias. Porque tú nos salvaste con esta salvación. Abriste tus ojos, Señor, los alzaste sobre nuestras vidas. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sacaste de muerte, Señor, y nos resucitaste a una vida eterna. Como no estar agradecidos, Señor, felices, pero que esa felicidad y ese agradecimiento se convierta en acciones concretas de nuestras partes para que la gente.
para ir aquí a pedir y tomar la mano, Señor, y levantarnos de su tristeza y enseñarle a Dios a nos enseñar a cada uno de nosotros. Yo te digo, Padre, el poder del Espíritu Santo, aquí a